Te voy a decir las diferencias entre el hiper y el hipotiroidismo. Yo sé que siempre te has preguntado y que quieres saber un poco más, pues aquí te lo voy a decir. En el hipertiroidismo, la tiroide produce demasiadas hormonas, lo que conlleva a que tengamos un metabolismo acelerado. Los síntomas de una persona que tiene hipertiroidismo son pérdida de peso rápido, ritmo cardíaco irregular, sudoración e irritabilidad. Puede presentar temblores y fatiga y tiene dificultad para dormir. El hipotiroidismo no produce suficiente hormona, lo que conlleva a que tenga un metabolismo lento. Los síntomas que la persona presenta son obesidad, dolores y el mal funcionamiento de las articulaciones y de los músculos. Presenta colesterol elevado, puede presentar una depresión severa, problemas cognitivos y puede también presentar infertilidad. Espero que te haya gustado este dato y no olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube.